tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marqueli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. Bienvenidos. Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial contra el exdiputado Mauricio Parcas, quien provocó un accidente de tránsito el pasado 21 de mayo y fue detenido por conducción peligrosa. Como resultado de esto, le fueron impuestas algunas reglas de conducta. No exceder el consumo de bebidas embriagantes y no cambiar de domicilio son las medidas impuestas por el Juzgado Primero de Paz de San Marcos. Reglas de conducta que debe cumplir en el plazo de un año. Va a estar siendo vigilado por un juzgado de vigilancia penitenciaria. Ahorita se desconoce qué juzgado es el que de vigilancia penitenciaria el que va a controlar. Si Vargas no cumple con las reglas, podría ser acusado del delito de desobediencia. Desde Nepal, la montañista salvadoreña Alfa Karina Rue arribará a El Salvador el próximo 6 de junio tras haber escalado el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Un día sentí que iba a morir, dijo Arrué al contar su experiencia extrema tras alcanzar el campo 4 y cómo sus pies empezaron a congelarse a pesar de tener las botas y el traje especial. A pesar de haber vivido en medio del frío, la humedad y el viento, la valiente salvadoreña aseguró que se encuentra bien de salud. El doctor infectólogo salvadoreño Iván Solano dijo en una entrevista que las variantes de COVID-19 brasileña, británica, africana e india podrían estar ya entre los salvadoreños. Esto lo dijo luego de ser cuestionado sobre el aumento de casos en jóvenes entre los 30 y los 40 años, mientras que anteriormente no se percibía un aumento considerable en este grupo etario. Ante esto, Solano reiteró que es necesario que el gobierno sea transparente en la información relacionada a la pandemia y que realice una inversión para identificar la existencia de nuevas cepas. Y en la playa Costa del Sol fueron encontrados los cadáveres de un ex militar y otro hombre que había sido privado de libertad. Semienterrados en arena fueron hallados los cuerpos del ex soldado Juan José Enríquez, desaparecido el pasado viernes, y el de Arnoldo Antonio Acuña, quien había sido privado de libertad el mismo día. Según la versión policial, las dos personas fueron asesinadas por pandilleros de la zona. Esta situación mantiene en zozobra a los habitantes. Aseguraron que viven intranquilos debido al aumento de la delincuencia en esa zona turística. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.